Hola. Para que no esté en la esquina, pero es que le corresponde a él. Señora alcaldesa de Santander, señor presidente de Puertos del Estado, señor presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, consejeros, autoridades, señoras y señores, sean todos bienvenidos a este acto de toma de posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de don César Díaz Maza. En primer lugar, el secretario del Consejo de Administración, don Adolfo Ruiz Gómez, dará lectura a los acuerdos del Consejo de Gobierno de Cantabria por los que se designa presidente de la Autoridad Portuaria. Tomará a continuación la palabra el presidente de la Autoridad Portuaria, don César Díaz Maza. Posteriormente, intervendrá la alcaldesa de Santander, doña Gemma Igual. Le seguirá el presidente de Puertos del Estado, don Álvaro Rodríguez de Apena, y cerrará el acto la presidenta de Cantabria, doña María José Sáez de Buruaga. De conformidad con lo establecido en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, el presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla. La designación o separación será publicada en el correspondiente diario oficial y en el Boletín Oficial del Estado. En cumplimiento de dicho precepto, el Consejo de Gobierno de Cantabria, en su reunión ordinaria el día 29 de septiembre de 2023, adoptó el siguiente acuerdo. Visto lo dispuesto en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, y lo establecido en la Ley 5/2018 de 22 de noviembre de régimen jurídico del Gobierno, de la Administración y del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a propuesta del señor consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, se acuerda designar a don César Díaz Maza como presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Puertos del Estado. Ordenar la inserción de este acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria. El acuerdo anteriormente señalado ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, extraordinario número 66, de 2 de octubre de 2023. Asimismo, en fecha 26 de octubre de 2023, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 1161/2023 de 6 de octubre, por la que se publica el nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Pues muy buenos días y bienvenidos a este Palacete del Embarcadero, aunque el día no acompañe mucho, seguramente el lugar más emblemático del puerto. Un edificio que utilizamos para nuestra imagen corporativa y que vamos a rehabilitar integralmente para inyectarle una nueva vida de intensa actividad social y cultural. Presidenta de Cantabria, muchas gracias por tu confianza para desempeñar este cargo que asumo con ilusión y con toda la responsabilidad que se merece. Alcaldesa de Santander, muchas gracias por todo. Tengo que resumirlo tanto porque de otra manera me arriesgo a no ser capaz de continuar con la intervención. Y tú ya me entiendes muy bien. Presidente de Puertos del Estado, muchas gracias por tu presencia hoy aquí y tu cordial recibimiento al sistema portuario español. Será un verdadero placer trabajar codo con codo en este nuevo reto. Delegada del Gobierno, alcaldes, consejeros del Gobierno de Cantabria, concejales del Ayuntamiento de Santander, autoridades, expresidentes y compañeros del puerto y también de toda la comunidad portuaria, amigos, y si me permiten también voy a aprovechar para mandar un beso a mi madre, a mis hermanos, a mi hijo, que no sé si ha llegado todavía, que tenía
un examen y a Olga, que uno no siempre tiene la oportunidad de hacerlo desde una tribuna y se lo merecen por todo lo que me aguantan. Durante estos días muchos me han preguntado si estaba contento, otros lo daban por hecho y la verdad es que sí, lo estoy y ni puedo ni quiero ocultarlo y creo que se debe fundamentalmente a dos razones. La primera, porque uno hace balance irremediablemente de lo que han sido estos 16 años en el Ayuntamiento y me siento muy orgulloso de lo que se ha hecho por Santander al lado de dos personas que por encima de todo son amigos de verdad y unos alcaldes insuperables, con los que he tenido la suerte de trabajar en esa aventura de servicio público en su máxima expresión, Íñigo y Gemma. Y la segunda, pues porque tengo una ilusión desbocada para afrontar esta nueva etapa en el puerto de Santander. Un puerto que conozco, ya que durante estas cuatro legislaturas he formado parte de su Consejo de Administración, en representación del Ayuntamiento, y al que he visto atravesar por diferentes etapas. Un puerto que vive actualmente un momento propicio, con una tendencia creciente en cuanto al tráfico de mercancías. Aspiramos a superar los 8 millones de toneladas en 2027, ejecutando nuevas infraestructuras portuarias gracias a un enorme esfuerzo inversor que ascenderá a 216 millones de euros en el periodo 2023-2027, diversificando nuestra oferta logística, aumentando la competitividad y, sobre todo, generando confianza a clientes y operadores. Y todo esto es perfectamente compatible con mejorar la integración del puerto con la ciudad. Tenemos por delante el apasionante reto de seguir transformando el Frente Marítimo de Santander, gestionando el suelo que ya no tiene uso portuario para incorporarlo a la vida ciudadana. Por esta razón, no se me ocurre un mejor momento para anunciarles que en este mes de noviembre tendremos listo el convenio de colaboración entre el puerto y el ayuntamiento para prolongar el paseo marítimo desde Gamazo hasta la Playa de los Peligros. No soy de encomendarme a fórmulas mágicas ni a las casualidades. Creo en el esfuerzo y en el trabajo, en la dedicación y en el sentido común. Creo en los equipos de personas competentes y comprometidas con un objetivo. Y a pesar del poco tiempo en el cargo, les puedo asegurar que la autoridad portuaria cuenta con un capital humano muy cualificado en todos sus departamentos, al que también quiero agradecer su cariñosa acogida. Tenemos por delante un futuro muy ilusionante y quiero contribuir a mejorarlo todo lo posible con la ayuda y la colaboración de todos ustedes. En ningún caso puede ser una opción dejarse llevar por la corriente favorable que ahora disfruta el puerto, todo lo contrario. Sé que se trata de una tarea compleja, permeable a un gran número de circunstancias, que como parte de un ecosistema global a veces no podemos controlar. Lo que sí podemos es estar a base de trabajo, preparados para enfrentarnos con solvencia y responsabilidad a la coyuntura que debamos afrontar en cada momento. Ese va a ser mi compromiso. De esta manera, hay que aprovechar intensamente este momento tan trascendental que atravesamos para reforzar y proyectar el futuro con una estrategia bien definida que garantice un crecimiento sostenido y sostenible. Por eso, vamos a poner en marcha la elaboración de un plan estratégico para el puerto, con el horizonte del año 2030, en consonancia con el marco estratégico que ha confeccionado Puertos del Estado. Existe un contexto incierto en algunos aspectos relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, con cambios de calado de un día para otro, pero a la vez también lleno de oportunidades que pueden aprovecharse si estamos atentos y preparados. Y en este escenario es donde debemos de ser capaces de desplegar todas nuestras fortalezas como puerto, como región y como ciudad, bien coordinados y sumando esfuerzos en la misma dirección. Una tarea apasionante para la que también contamos con el apoyo de Puertos del Estado y de su presidente en primera persona, como ya me ha demostrado. Y para finalizar, me gustaría compartir con todos vosotros algo más personal que profesional y que seguramente la mayoría no conocéis. Mi padre, Miguel Ángel, fue marino, capitán de la Marina Mercante, y en 1985, con tan solo 39 años, consiguió la que era su mayor ilusión, ser práctico del puerto de Santander. César,
el hermano pequeño de mi padre, siguió sus pasos y años más tarde acabó también siendo práctico del puerto. Ángel, un primo carnal de mi padre, fue práctico antes que él y casi coincidieron los tres juntos en la Corporación de Santander. Vicente, el padre del primo carnal de mi padre, y esto se empieza a complicar, también fue práctico de Santander. Timoteo, el abuelo de mi padre, fue maquinista naval. Pero otro Vicente, más conocido por Vicentón, el bisabuelo de mi padre, sí que lo fue. Y es más, siendo práctico del puerto, estuvo presente en la tragedia del Cabo Machichaco, donde fue lanzado al mar por la explosión y pudo salvarse a nado con heridas leves. Y por si todo esto fuera poco, hace menos de un mes, un hijo de otro primo carnal de mi padre ha superado todas las pruebas y se incorporará a la Corporación de Prácticos de Santander. Yo, hasta ahora, lo único que aportaba a esta singular tradición familiar era el tercer apellido de la carrera, eso de caminos, canales y puertos. Bueno, y otra cosa, tengo el título de patrón de embarcaciones de recreo. Aunque con esta nueva responsabilidad espero hacer honor a todos ellos al mismo tiempo que será un estímulo permanente para dar el máximo al frente del puerto. Y aunque también consultaré al secretario del Consejo de Administración, querido Adolfo, si estos vínculos familiares, que ya todo el mundo conoce, son motivo de abstención para algún asunto, ya les puedo asegurar aquí que el corazón nunca se podrá abstener. Cuento con todos y cada uno de vosotros y muchísimas gracias por acompañarme en este día tan especial. Muy bien. Yo quiero ser práctica también, entonces. Bueno, pues muy buenos días a todos. A la presidenta, a la delegada, al presidente de Puertos del Estado, al director de puertos, a todos los amigos, a los consejeros, concejales, exalcaldes, Gonzalo e Íñigo, que están aquí, a muchas personas, a la familia de César y a Olga y a César. Pues hoy es uno de esos días que yo a veces empiezo los discursos diciendo que son días importantes. Hay en muchas ocasiones en el que digo hoy es un día importante para la ciudad, pero es que hoy lo es importante para la ciudad y para mí, para las dos cosas. Doy gracias que se me han olvidado las gafas, porque como lea esto, César lo ha hecho fenomenal y yo ya sabéis que soy más blanda que César, entonces, pues ahí voy. Es importante para la ciudad, por supuesto que sí, como alcaldesa es importante, porque hoy estamos nombrando a una persona, al presidente del puerto, que ser presidente del puerto es un cargo relevante para el desarrollo económico de esta ciudad, nadie lo duda, porque es el enlace de muchas operaciones de entrada y de salida a nuestra ciudad, al puerto de Santander. Porque es la puerta de entrada de muchos visitantes y de muchos turistas. Hoy leíamos que en cruceros nos estamos superando. Y también porque es el ancla de muchísimas empresas que están en el puerto de Santander. Ser presidente del puerto es un cargo relevante para la ciudad. Porque es ese vecino ilustre que tenemos y porque es el mirador a la bahía. Somos una de las bahías más bellas del mundo y entre el territorio de ciudad y la bahía está el puerto de Santander. Y porque es el dueño del barrio pesquero, un barrio importantísimo para nuestra ciudad, aparte de todo el frente marítimo. Pero también es un cargo relevante por la trayectoria de la relación puerto-ciudad que se tiene, porque con esa trayectoria llevamos ya 75.000 metros cuadrados de disfrute de los santanderinos, respetando profundamente la actividad portuaria y por eso tenemos el Centro Botín, por eso tenemos Antonio López, por eso tenemos Gamazo, por eso tenemos tantas y tantas cosas. Y por todo ello digo que el nombramiento del presidente del puerto es importante. Por eso debe de ser un nombramiento exigente, debe ser muy acertado y además debe de ser acorde a esta realidad y a esta trayectoria. Y es nombrado un presidente que es ingeniero de caminos, canales y puertos, es nombrado un presidente que lleva 16 años de consejero de la autoridad portuaria y lo conoce perfectamente,
Es nombrado un presidente que ha sido partícipe de los trabajos del Plan Especial del Puerto. Yo tenía aquí apuntado que es nombrado un presidente que es hijo de prácticos, pero eso casi que me lo ahorro por todo lo que nos ha dicho. Y es nombrado un presidente que es artífice y protagonista de todo lo que he dicho antes, de esos 75.000 metros del centro Botín de Gamazo, de Antonio López y de todo lo que ya he relatado. Y ese presidente, el acertado e idóneo presidente, es César Díaz. Y César Díaz es el mejor, de verdad, es el mejor. Así que nuevamente le doy la enhorabuena, así que le deseo muchísima suerte, que sé que no la va a necesitar, y que le deseo muchísimos éxitos, que sé que los va a tener porque van a ir después de muchísimo trabajo y sabéis que sé cómo trabaja. Y ese presidente, César Díaz, el que ya ha dicho que es idóneo, el mejor y que va a tener muchos éxitos, además es mi amigo. Y hoy estoy orgullosa de que mi amigo sea el presidente del puerto. Y hoy estoy agradecida a la dedicación que ha tenido a la ciudad y a mí. Y hoy estoy segura de que, así como hoy puedo relatar y contar toda la huella que César ha dejado en la ciudad y las escaleras mecánicas y el túnel de Pombo y muchísimas cosas, estoy convencida de que voy a contar tantas o más huellas que deje en el puerto César, ese el que es mi amigo. Así que solamente puedo decir que qué suerte tengo de ser hoy la alcaldesa, de que qué suerte tengo de poder no renunciar ni como alcaldesa ni como amiga a dar la enhorabuena a César, y que algo que creo que no he dicho a nadie en un discurso, que te admiro y que aquí me tienes. Muchas gracias. Alcaldesa, delegada del Gobierno, autoridades y muchos amigos que estoy viendo por ahí, de 20 y tantos años que llevo ya, casi 30, en el sistema portuario de interés general. Me dirijo ya a César, a ti, directamente. César, bienvenido al sistema portuario de interés general. Somos 28 autoridades portuarias y puertos del Estado. Somos un sistema que es referente a nivel mundial, incluso en modelo de gobernanza y, en general, en cómo estamos organizados para poner en valor y modernizar, en este caso, los puertos de interés general, entre el que el puerto de Santander lo consideramos estratégico, con carácter general, merecedor incluso de pasar a la red básica, al core network de la red transeuropea de transporte. Estamos trabajando en ello. Y, por supuesto, reconocedor de que heredas un puerto que está en un ciclo expansivo, ¿no?, en un ciclo de desarrollo de infraestructuras unido a un ciclo muy importante de captación de demanda, diversificándolo. Esa demanda desde un puerto tradicional, históricamente hablando, granelero, de granel sólido, agroalimentario y, digamos, también vinculado al sector energético industrial, para pasar a la mercancía general progresivamente, y tenemos coches, tenemos bastante rorro, esto históricamente también se ha arraigado en el puerto, como bien sabemos todos, pero también tenemos Lolo, ¿no?, lifton liftoff, contenedor. Y esto lo que hace es permitirnos, pues digamos, generar una conectividad en lado mar, que tenemos que ir también engarzando con una conectividad en lado tierra. No solamente tenemos que mirar al mar, tenemos que mirar a tierra, y colaborar con el resto de las administraciones para generar cadenas eficientes marítimo-terrestres. Ahí sabemos que lo que tenemos es, pues, un puerto de mucha tradición ferroviaria. Nosotros somos el Santander es el puerto que tiene mayor cuota ferroviaria respecto al tráfico total. Si estamos hablando de que hemos superado ahora los 7 millones de toneladas, 1 millón es por ferrocarril, lo cual quiere decir que es aproximadamente un 16%, 17%. Y esto, como estamos resolviéndolo, es con un complejo ferroportuario apoyado en Muriedas y luego con una conectividad al resto de la red fundamental. Y esas dos conjunciones nos permiten, digamos, resolver una función básica del puerto, que es la intermodal, la de servir de cadena de transporte, de transferencia de carga y de mercancías. Junto a esa, tenemos que potenciar también la función logística, poner en valor, y nada mejor que en el puerto, las corrientes de carga, por supuesto también las de pasajeros, ¿no? Y en el caso de la carga, habida cuenta de que estamos diversificando hacia la mercancía general, atraer operador logístico, reforzar los que tenemos ya para, sobre una base ya de personalización de producto, de atención cliente a cliente, muy artesanal,
no masivo, muy artesanal, de forma que nos diferenciemos del resto en ese posicionamiento, buscar espacios, instalaciones para poner en valor estas corrientes de carga que estamos teniendo en el puerto y que estamos atrayendo con un esfuerzo, y aquí quiero aprovechar que es un esfuerzo que han realizado también presidentes anteriores de todos los signos. Es decir, esto es seguir una línea de trabajo muy interesante de modernización del puerto de Santander en un contexto tan de competencia que tenemos en el sistema portuario de interés general. Tenemos que poner en valor tres planos, que es nuestra oferta, un plano infraestructural, infraestructura básica, ahí estamos con ciclo inversor, muy importante, acabamos de terminar ahí Maliaño 1.4, estamos con Raus 9, vamos a hacer Raus 6, estamos con el silo de vehículos, en fin, el ámbito de la seguridad, el ámbito del medio ambiente, ya hablé del ferrocarril, la red ferroviaria interior. Es decir, estamos muy en desarrollo de ciclo inversor. Afortunadamente, para mantener la autosuficiencia del puerto, hemos podido captar mucho fondo europeo, menos mal, ahí está también Puertos del Estado, para captar todo lo que hay por ahí, ¿no? CEF 2, MRR y ahora un Brexit que tenemos ahí para, digamos, terminar de rematar la faena. Y eso es el plano infraestructural, mirando a mar y mirando a tierra. Por encima de él se asienta y heredas una comunidad portuaria que, fruto de la externalización de los servicios que tenemos desde los años 90, es muy rica, muy plural, muy heterogénea, muy de división del trabajo, prácticos, remolque, amarre, manipulación de mercancías, servicios al pasaje, consignatarios de buque, de carga, agentes de aduanas, todo lo que hay en tierra, transportistas, almacenistas, transitarios, operadores logísticos, es decir, cada puerto, y muy específicamente el puerto de Santander, tiene una comunidad muy rica, con una vocación y una tradición portuaria, como bien ha reflejado en el ámbito del practicaje, muy arraigada. Y lo vas a sentir, no lo vas a sentir en el plano tan racional, como tenemos los ingenieros de caminos, cuadriculados totales, ¿no? Sino en el plano emocional. En el plano emocional lo vas a sentir, lo vas a tener muy dentro. De hecho, le suelo decir a los presidentes de autoridades portuarias, estoy con varias tomas de posesión por todo el sistema portuario de interés general, que hay un antes y un después con todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos podido tener de experiencia, en este caso en el Consejo de Administración, hay un antes y te vas a ver atrapado por una puerta abierta al mundo, por la necesidad de entender las claves de la globalización, de cómo funciona la economía global y desde ahí atraerlo para generar riqueza, propagar y generar valor añadido y empleo en esta maravillosa ciudad y comunidad autónoma que es Cantabria. Plano de servicios. Y el último plano, y tengo que recordarlo también, y ahí también estamos trabajando, es el infoestructural. No seremos nadie dentro de poco tiempo si no ponemos a disposición la oferta también a través de las redes digitales. Y ahí sabemos que tenemos ya firmado una cátedra de desarrollo digital, estamos con un Port Lab, cuentas con un programa Puertos 4.0 montado desde el sistema portuario de interés general, los 28 presidentes de las autoridades portuarias, puertos del Estado, por unanimidad, ponemos un 1% de nuestro flujo de caja ajustado para generar un programa de ayudas que está siendo muy interesante porque incubamos y aceleramos ideas y, entre otras, para generar digitalización, con lo cual también estamos ahí. Y rematar esa visión, y lo has dicho perfectamente, con un plan estratégico de la autoridad portuaria enmarcado en un marco estratégico, el sistema portuario intergeneral, que aprobamos en octubre del año pasado y que pone en pie de igualdad dos dimensiones respecto a la tradicional dimensión económica que la llamamos en el ADN, los que trabajamos en los puertos, ¿no? Que es la ambiental y la social, con la misma relevancia. Estamos trabajando de manera muy importante para, digamos, por un lado, cuidar nuestro entorno, tanto el natural como el humano, ¿no? Por decirlo así, la ciudad, desde un punto de vista del medio ambiente, en este caso. Y estamos trabajando también para ser punta de lanza en transición energética. Y esto también ya tenemos que entender que tenemos que equilibrar muchos intereses particulares y posicionarnos en un mercado que es muy mercantilista, sobre todo del lado mar. Del lado mar no hay soberanía, no hay propiedad, hay libre mercado, con interés general. Interés general con base en el acuerdo interadministrativo entre todos. Y ahí ese equilibrio, que es un reto muy bonito, es el que, digamos, en el que vamos a trabajar juntos para, de alguna manera, equilibrar esas dimensiones. Dos ideas fuerza y termino, porque yo me enrollo mucho. Una, tenemos esa comunidad portuaria, rica, heterogénea, plural, donde cada gente presta servicios. Pero eso no nos debe hacer olvidar que la autoridad portuaria,
También tenemos otras administraciones públicas presentes, no quiero dejarlas de lado. Tenemos la Capitanía Marítima, tenemos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquí también presentes, tenemos aduanas y servicios de inspección en frontera, tenemos muchas cosas del sector público en el puerto. Pero la autoridad portuaria ha de liderar el conjunto de todos los agentes, ha de sentirse líder, ha de coemprender y me atrevería a decir, ha de co-crear en estos tiempos de tanto cambio. Es el momento de plantar semillas desde la autoridad portuaria para generar procesos de co-creación, porque eso es lo que nos permitirá ser competitivos en el futuro. Y esta es una idea fuerza, y ahí tienes todo mi apoyo. Y la siguiente es que nosotros competimos. Tenemos una competencia interportuaria fortísima, además, muy fuerte, pues arraigada del mundo marítimo fundamentalmente. Pero eso no significa que podamos colaborar. Existe Puertos del Estado y eso hace que nos coordinemos muy bien en algunos aspectos. Tenemos además servicios que dar, damos toda la predicción de la mar, estamos ahora montando un tema de ciberseguridad para el sistema portuario, estamos con los temas de Puertos 4.0, muchos servicios comunes. Pero la concertación portuaria tiene que avanzar más. Tenemos que encontrar maneras para, digamos, hacer frente común a procesos de concentración que se nos están produciendo en los mercados globales, porque es la manera finalmente de contraponer y llegar a un equilibrio entre los intereses particulares, muy respetables, y el interés general. Y desde ese punto de vista de la concertación, también me tienes a tu disposición, ¿eh? Y trabajaremos juntos en esa línea. Nada más. Bienvenido, enhorabuena y me tienes a disposición. Muchas gracias. Presidente de Puertos del Estado, querido César, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, querida alcaldesa, querida delegada del Gobierno, consejeros, concejales, autoridades, señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en un día y en una ocasión tan relevante para nuestra comunidad autónoma. Hace unas semanas, cuando di a conocer el nombramiento del nuevo presidente del puerto de Santander, viví uno de esos momentos poco frecuentes en política. En su comparecencia ante los medios de comunicación, César tuvo que contener sus palabras por la emoción. Se emocionó al recordar la confianza depositada en él por Íñigo de la Serna, que está hoy aquí, gracias Íñigo, que fue quien le convenció para adentrarse en este apasionante mundo, en esta apasionante tarea del servicio público. Se emocionó al hablar de Gema Igual y de la que ha sido su casa durante 16 años el Ayuntamiento de Santander, y lo hizo también por la nueva responsabilidad que asume ahora con todos los cántabros. Hoy he querido recordar ese momento en esta toma de posesión porque eso refleja la perfección, no solamente la grandísima calidad humana de César Díaz, sino también que es una persona que vive la responsabilidad y el compromiso desde la integridad absoluta y desde la pasión. Y esos valores, más el trabajo bien hecho, la dedicación y la entrega personal, son los que distinguen a los buenos gestores, a los mejores, de los malos gestores. Yo tengo que reconocer que la elección de César Díaz como presidente de la Autoridad Portuaria fue fácil y también difícil a la vez. Fácil, lo ha dicho Gema, porque es la persona más indicada, la más idónea, la mejor. Un profesional con solvencia acreditada, con una trayectoria política y de gestión tan extensa como impecable, absolutamente intachable, y además, pues no hace falta explicarle absolutamente nada, porque ha representado durante 16 años al Ayuntamiento de Santander en el Consejo de Administración del Puerto, porque tiene un conocimiento muy profundo, muy extenso de la realidad portuaria y porque sabe la importancia estratégica del puerto de Santander para la región. La parte difícil es que ha tenido que dejar su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Santander. Y aquí tengo que agradecer la inmensa generosidad de Gema Igual, de nuestra querida alcaldesa. Aunque ella sabe, también como yo,
que este nombramiento constituye una magnífica oportunidad para la capital, que tiene pendiente ese gran proyecto de integración puerto-ciudad que va a contribuir al desarrollo económico, urbanístico y social de la ciudad de Santander. Por primera vez en muchos años, y yo creo que esto es muy importante, Gobierno, Puerto y Ayuntamiento van a caminar de la mano, perfectamente alineados y sumando esfuerzos en torno a un proyecto compartido. Querido César, tienes una tarea apasionante por delante y toda mi confianza para desempeñarla. Tomas las riendas, también se ha dicho aquí, de uno de los buques insignia de nuestra economía regional y además lo haces en un momento en el que el barco va a toda máquina, con cifras récord, con un registro histórico de crecimiento de tráficos que nos sitúan en una magnífica posición para alcanzar este año el objetivo de los 7 millones de toneladas, que es una estupenda noticia para Cantabria, que además se acompaña de inversiones ejecutadas y de proyectos en marcha por más de 180 millones de euros. También se ha dicho aquí la nueva terminal de ferries, la terminal de contenedores, el silo de almacenamiento de vehículos que asegura la consolidación de un tráfico que es estratégico para el puerto, el Muelle 9 de Raos, o la nueva terminal de fertilizantes que empezará a operar a principios de año. Las cosas como son, es una buena herencia y es justo reconocerlo. Pero también tienes importantes retos pendientes que afrontar. El puerto tiene que continuar con ese proceso de transformación y de inversiones durante los próximos años, optimizando, diversificando sus infraestructuras para mejorar la competitividad y el servicio a sus clientes y racionalizando espacios y usos para abordar su crecimiento sostenible. Tenemos que incrementar el potencial del puerto como motor de desarrollo industrial y logístico de Cantabria. Tenemos que incrementar el impacto económico que roza el 13% que produce en nuestro entorno, aumentando su capacidad, asegurando el crecimiento de los actuales tráficos y atrayendo otras nuevas, en definitiva, convertirlo en el puerto de referencia de las cadenas logísticas de los tráficos del eje atlántico. Y nadie lo duda, una gran parte de ese crecimiento y proyecto de futuro pasa por el centro logístico del Llano de la Pasiega y la terminal de ferroviaria intermodal. Un proyecto que es crucial para Cantabria, que beneficia a todos y en el que necesitamos la colaboración del Gobierno central. Así que yo no quiero dejar pasar la oportunidad que supone la presencia hoy aquí del presidente de Puertos del Estado, querido Álvaro, voy a abusar de que estés hoy aquí y me voy a permitir la licencia de trasladarte un mensaje en nombre de todos los cántabros porque, entre otras cosas, esa también es mi obligación como presidenta. Necesitamos que el Gobierno de España despeje de una vez las incertidumbres que rodean a este proyecto. Necesitamos saber si va a seguir aportando financiación, como lo ha hecho hasta el momento, porque sin fondos del Gobierno central, la ejecución de la Pasiega puede llegar a condicionar sobremanera nuestras cuentas públicas y necesitamos conocer cuanto antes el resultado de ese estudio de viabilidad encargado por Adif sobre la estación intermodal, que debía haber estado terminado en mes de abril y que seguimos esperando. En definitiva, esto es muy sencillo. Necesitamos saber si el Gobierno de España se va a implicar, si se va a continuar implicando. Necesitamos conocer las fechas de inicio y de finalización de esa infraestructura vital y necesitamos coordinación, mucha coordinación con el Ministerio de Transportes. Esperamos, estoy segura de que la vamos a encontrar. Y termino ya agradeciendo al presidente saliente que le veo aquí, Francisco Martín, los servicios prestados en esta última etapa, pero también a todos sus antecesores, que también hay alguno aquí, como José Martínez Sieso, porque se ha dicho, ¿no?, el presente del puerto es siempre el resultado de la labor continuada de todos, una labor muy importante. Y siempre hay que agradecer su labor a quien ha dedicado, dedica parte de su vida a la gestión y al servicio público. Y, como no, tengo que terminar pues deseando al nuevo y flamante presidente de la Autoridad Portuaria todo el éxito del mundo, porque todo el éxito del mundo, el suyo, será el éxito de toda Cantabria. Vas a pilotar un proyecto
que es también del Gobierno de Cantabria, vas a pilotar un proyecto que es para toda Cantabria y vas a tener todo nuestro apoyo para seguir consolidándolo y haciéndolo crecer. Muchísimas gracias. Habernos acompañado y, lo dicho, cuento con todos para esta apasionante tarea. Muchísimas gracias.